sentir cómo le fue a Hollywood de la Estrella, que la foto que se tomaron. Podemos ir caminando porque ya traemos los golpes. Sí, señor. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en el Paseo de la Fama en la Estrella de su padre? Que se tomaron la fotografía. Sí, claro. Sí, pasamos a en la que no se practica en todo. Ya estás acostumbrada a esto. Por supuesto. Claro, ¿qué recuerdos le trae de estar ahí? Por uno. ¿Qué recuerdos le trae, Vicente, de estar ahí? Pues imagínate ver algo tan importante y saber que nos está viendo mi padre y sabiendo que tenemos la oportunidad de verlo. Por supuesto. ¿Qué puedes pensar? Hubo comentarios por ahí de la gente, ¿no? Los comentarios no me interesan. Sí. No comemos de ellos. Claro. Por supuesto. Gracias, señor. Pues que disfruten mucho. ¿Cómo van a pasar estas fiestas? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo lo van a pasar? El 15. Trabajando. ¿Platillo favorito? La comida mexicana. Mole. ¿Cómo le fue con el cover de Me Dediqué a Perderte, Vicente? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos, esperamos sacando más productos para ti. Cantarlo a dueto con Alejandro sería buenísimo también. Estamos con otros proyectos, pero espero también poderlo hacer con toda mi familia. Su Mariana, sobrina Camila también ya anda haciendo ahí. Sí, bendito sea Dios, pues ahí Fernando estamos por un rato. Buen rato. Mariana, ¿cómo vio el video? ¿Cómo ha sido trabajar con Angel y con Kimberly, Mujeres Fuertes? Muy a gusto, estoy muy contenta. He estado grabando, nos hemos llevado súper bien y vamos echándole ganas. Este tipo de programas suele realzar mucho las emociones, ¿no? Que los enojos, que conflictos entre mujeres. Claro, pero ya es una nueva producción, ya cambió todo, ¿no? Así que es otro concepto, va a estar muy padre. Vicente, ¿cómo vives la etapa como abuelo, Vicente? La etapa como abuelo. Yo soy una mujer que no le tengo miedo a nada, entonces soy de retos y por eso lo acepté. Señor, se toma como abuelo, ¿cómo la vive? ¿Cómo la disfruta? ¿Qué? Se toma como abuelo. Excelente, es una bendición y es un privilegio. Señor, siguiendo con el tema de ustedes, sabemos que todavía no está feliz, pero ¿qué le gustaría que lo personificara? Seguían los comunicados sobre la demanda contra Televisa, Vicente. No tengo ningún comunicado, pregúntale al abogado. Pero la revista publicó que... Pregúntale al abogado, haga bien su tarea. Sí, señor. Pero... Al final de cuentas no dejarán que esto se quede así, ¿no, Vicente? El abogado pasó un comunicado, hagan bien su tarea, muchachos. Sí, señor. Y a Televisa. Pregúntale al abogado, hagan bien su tarea. Sí, señor. Pero... Al final de cuentas no dejarán que esto se quede así, ¿no, Vicente? El abogado pasó un comunicado, hagan bien su tarea, muchachos. Sí, señor. Y a Televisa. Hasta ahí, cabrón.